Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio, los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Esta mañana está con nosotros Paco Ojeda, presidenta de Nudisca. Muy buenos días, Paco, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Hoy con calor, calima en esta ciudad, en las islas, ¿no? En las islas, ya estábamos viendo el mapa de la NASA y el mapa del Meteosat y fuerte, fuerte arena nos está llegando, que es normal este ciclo de arena. Volvemos a recordar a toda la gente, buenos días a todos y a todas, que Las Palmas de Gran Canaria era una gran duna. Las Palmas de Gran Canaria era una gran duna, unos arenales tremendos. Lo que pasa es que, claro, la acción del hombre ha generado una gran ciudad que podía haber estado en otro lado, habiendo mantenido un espacio natural como era esto, ¿no? Las Palmas de Gran Canaria, de eso viene el nombre de Las Palmas, era un palmeral bastante grande acompañado de grandes dunas, hay fotos muy bonitas, antiguas, y claro, aunque pensemos que somos españoles, lo que tenemos que pensar es que nuestras islas ubicadas están en otro lugar. Hay mucha gente que no piensa que son españoles porque no se sienten identificados por el clima, por sus pensamientos, por la historia. Hay mucha gente que todavía se siente más canario que español, ¿no? Y más atlántico que español y europeo, porque las islas que vivimos en el Atlántico, tanto las Azores como Madeira, nosotros, Cabo Verde, son islas de tiene otra climatología, tiene otro sentir, tiene otra vida por la naturaleza, ¿no? No es lo mismo que si estuviéramos en medio del Amazonas. Sí. Paco, tú que has visitado la península y fuera de en Europa, ¿crees que respetamos el medio ambiente? ¿Estamos ya más mentalizados que antes con el tema de que se está impartiendo pues determinadas asignaturas en los colegios? ¿Los chiquillos le dicen al padre, no tire la botella de plástico ahí o utilizamos más plástico que vidrio cuando vamos a la playa, ¿no? Hombre, de hecho todo el mundo lo está diciendo últimamente, que deberíamos volver como antes a utilizar las botellas de agua, ¿no? Lo que pasa es que las empresas se van eliminando empleados y entonces el dueño de la empresa gana más dinero teniendo menos empleados y utilizando otros productos que le salen más baratos, ¿no? Más reutilizable es la botella de vidrio para el agua, ¿no? También se generaría más trabajo, puestos de trabajo. Y también es que actualmente, hoy en día, los niños, con la educación que se le va dando, oye, quien tira las cosas en los barrancos, que esta semana también íbamos para el sur y nos encontramos en un barranco, hicieron una obra en la casa y estaba todo en el barranco. Los y escombros. En un barranco, sí. Los escombros, y en un barranco que pasa el turista que viene. Nosotros lo veíamos desde el coche, imagínate los turistas en la guagua. Ven eso ahí. Todavía tenía, bueno, aparte de que el gobierno de Canarias y los cabildos le tenemos que echar la culpa a ellos porque son los que más mandan, deberían mandar sobre los ayuntamientos, no han hecho lo que es toda la política que se utiliza en Europa de reciclaje, reutilizar y totalmente no estamos de acuerdo con los puntos que hay, tanto en Sartón Negro como en Juan Grande, ¿no? Ya están saturados de basura, ya no tenemos donde tener basura. Como bien te digo siempre, que es una cosa que está a la vista, el vertedero de Agaete, que lleva más de 30 años inutilizado, sigue estando, no han recuperado la zona. Eso es el cabildo y el cartel. Entra usted en un espacio natural protegido. O sea, que la mentalidad de los políticos que hemos tenido no tienen nada de medioambiental, no tienen nada de querer su tierra a Canarias y no tienen nada de sensibilidad con que tienen hijos y vendrán nietos y tendremos que volver a seguir utilizando la tierra, ¿no? Otro tema importante también, Paco, es el tema de las aguavivas aquí en la playa de Las Canteras. ¿Qué se debe tantas aguavivas? ¿Antes había tantas? Preocupa a los bañistas porque ayer mismo, pues con la bandera amarilla en la playa de Las Canteras, que iban a poner una red en la playa, no sé qué tema más, y realmente es bastante preocupante la llegada de las aguavivas, porque que te pique una aguaviva. Ya. La otra noche, cuando la fiesta en la playa, la verdad que felicidades también a todos los Juanes y Juanas
que la gente se comportó en la playa y había menos basura, ¿eh? Había menos basura, pero sigue habiendo esa parte de la sociedad que no está mentalizada, que la playa es de todos y al día siguiente la van a utilizar gente que no va por la noche. La verdad es que se quedó más limpia. Un amigo me decía, de nada que pasas la orilla, ya no hay. Entonces, nos imaginamos que la está trayendo el cambio climático, las corrientes que están habiendo, y otra es que como hemos saturado de coger pesca del mar, muchos peces que a lo mejor se alimentaban de ellas ya no están. Entonces se regeneran estas con una velocidad tremenda, ¿no? Aparte de, claro, está en el cambio climático, todo el mundo lo está viendo en el mundo, aunque a nosotros nos sucede lo mismo que nos ha sucedido toda la vida en las Islas Canarias, pero sí está añadido el cambio climático que está alrededor del mundo, ¿no? Se están derritiendo los polos. No sé, lo he dicho otras veces, mucha gente no sabe si lo sabe. En el cambio de los millones de años, la Tierra ha estado con los polos opuestos, ha estado el polo norte para el polo sur. Hubo una glaciación que se congeló toda la Tierra. O sea, ha habido muchos procesos. Ahora, nosotros con la actividad humana hemos acelerado unos procesos. Unos procesos. Y fíjate tú, ahora mismo no es que estemos en crisis, es que ha habido muchos ladrones. Ha habido muchos ladrones de guantes blancos. Hablábamos ayer una amiga y yo, es que ha habido muchos ladrones de guantes blancos. Y empezamos desde los gobiernos hasta empresarios, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede creer un español de a pie que tiene que trabajar por España y por España cuando después hasta el mismo yerno del rey se lleva el dinero de España? ¿Cómo? La gente de a pie no lo puede creer. No estamos en crisis, lo que alguien se ha llevado un montón de dinero y ese dinero está en algún lado escondido. Entonces fíjate la de millones y millones que tienen que haber, porque tú ahora nos tenemos que regir solo por la banca y la bolsa del día a día. Pero ¿a qué velocidad el mundo para pa hacer tanta inversión y compro, vendo, vendo, compro? Eso es un engaño. Eso es un engaño. La tendencia será a que tenga que desaparecer o cambiar los planes de inversión, ser in planes más efectivos, más reales con la vida misma. No podemos estar de espaldas a la vida misma, porque en verdad la bolsa, lo hemos visto en películas, y hemos conocido a gente que trabaja en la bolsa que salen locos perdidos porque están analizando a ver dónde va a fallar el otro para a la baja comprarla y después subirla. O sea, hay un manipuleo capitalista y la gente se tiene que dar cuenta. El capital es el que está influyendo en toda la sociedad. Ahora, hoy mismo leía una noticia que en Estados Unidos, como cerraba una fábrica de helado, aparte de toda la gente que echa a la calle la empresa y se quedan sin trabajo y se quedan sin cubrir sus necesidades porque nos movemos con el trueque del dinero, se quedaban media Estados Unidos sin helado. Es que a veces dices tú, bueno, pero ¿y quién me está diciendo la noticia? Me lo está diciendo un periódico. A ver, si medio Estados Unidos se queda sin helado, hay medio mundo muriéndose de hambre. Las políticas están descompensadas. Está África, en Sudamérica todavía lo que está existiendo, que el otro día el de Perú Paraguay. y en Paraguay. Es que todo esto es un compendio de lo que viene de atrás. Desde atrás ha habido bandidos y se han ido generando bandidos, claro, por las noticias, por la presión social mundial, pues se van acatando ya las cosas, se van frenando, ¿no? Y entonces la gente de a pie puede vivir más tranquilo en todos esos sitios. Esta gente, que todavía hay muchas culturas que viven en las montañas de Perú, de Colombia, de Brasil, todo el mundo. Brasil también. De Brasil también, claro, hay muchas tribus para allá adentro, en Argentina, en Chile. Hay muchas tribus que todavía viven y no quieren saber Esa nada gente de. no tiene estrés. No, qué va. No tiene estrés, no sabe ni lo que es la bolsa. Ellos ven que se hace día y se levanta. O sea, ellos van de acuerdo con la naturaleza. Una cosa que nosotros en la sociedad, en una ciudad como esta, sí, a nosotros, por ejemplo, aquí es más abierta la ciudad, pero imagínate esta calima en medio de Sevilla con 40 grados. Vamos, es que sería pasar un hoyo y meterte para allá abajo, para hacer una cueva para abajo, ¿no?
De hecho, nuestros aborígenes canarios vivían en cueva por eso, ¿no? Porque la cueva te genera un fresco natural dentro de la montaña que las casas de hoy en día no la tienen, ¿no? Las casas le da sol y calor, calor, calor y más calor. ¿Qué te hace la sociedad? Después te vende los aparatos de aire acondicionado. Y estamos generando más gasto de energía y más calentamiento. Más Más calentamiento calentamiento, más global. calentamiento global. En Europa, el uso del coche, el uso del coche, todos esos motores están ardiendo y calentando el aire. Todos, hasta el mío, el otro. ¿Verdad? Yo sé que los cambios bruscos son malos, pero sí hay que ir corrigiendo los cambios. Hay que ir corrigiendo los cambios para mejor calidad del futuro, ¿no? Si le vamos a dejar basura a nuestros hijos, pues mira, empecemos ya, ¿no? O sea, en la playa entonces el otro día, bien, la basura, había basura, pero no tanta, dices tú, Sí, allí en San Juan. no, no, la gente se comportó y aunque se hacen los picnics en la playa, todo el mundo con su bolsita, después los veía saliendo de la playa con la basura, que después fuera no hay tantos containers para esas avalanchas, ¿no? Y bueno, pues no se vio mucha policía, como siempre. La policía local está ausente siempre. En Las Palmas de Gran Canaria, como en muchos sitios, la policía está ausente, la policía local. Cuando No, la necesita, no está. no todos, no No todo, todos. sí. Hay policías locales muy, muy buenos, muy, muy respetuosos con el ciudadano, muy educados. Y hay otros policías que no son nada educados y no colaboran para que esta sociedad esté estabilizada, echarle una manita a los negocios. Ayer estábamos en el Parque Santa Catalina, qué pena de Parque Santa Catalina. Lo que era la vida en ese Parque Santa Catalina, y se lo han cargado todos estos políticos y muchos policías locales, se lo han cargado. Es una pena de que tengamos el Parque Santa Catalina, que era, eso era un verger de gente en la calle. A mí me dio mucho gusto el sábado por la noche en las canteras. También lo comentábamos ayer, porque claro, después de que pasa el día siguiente comentamos cómo lo pasamos ayer, cómo lo vimos y qué vimos. Las canteras estaban, los bares y los restaurantes todos llenos. O sea que encima nosotros en Las Palmas de Gran Canaria y todos los que vienen, pues vienen de todos los pueblos, vienen a pasar la noche De San mucha Juan. gente en las canteras, ¿no? Porque se hace una actividad como de fin de año, ¿no? Que todo el mundo sale a la calle. Veías tú todos los bares en la calle, llenos, llenos. Entonces, ¿qué pasa? Que dices tú, coño, la crisis afecta, pero y estamos a final de mes. Estamos a final de mes, que todo el mundo sabemos, hace la compra a principio de mes, vas tirando, y a final de mes, ay, vamos a guardar para esto, vamos a guardar para ahí. Y entonces, pero daba gusto caminar por la Avenida de las Canteras el sábado a la noche y viendo, y una alegría en la gente, ni pleito. No, ni ambulancia, no hubo nada, no hubo Nada nada. de Por eso yo pienso que sobra la policía local, entonces nos ahorramos un follones. montón de pasta, ¿no? Y entonces ves en la gente que la gente se está dando cuenta de que estos políticos nos quieren gobernar a través de hacernos creer que estamos en una crisis. Crisis no hay porque hay alimentos en los supermercados, hay gasolina en la gasolinera. Ahora, hombre, bienvenida a la crisis, están bajando para abajo los precios, ¿sabes? Porque eran abusivos. Porque ganaban antes y ahora ganan también. Ahora Eso está claro ganan también. también menos, porque a lo Pero mejor, ganan. claro O que sea, ganan. ganaban antes. Antes ganaban mucho, demasiado. Y de hecho, todos lo sabemos. Antes un café te valía 60 pesetas y de buena no sé cuánto, 1,20. Pues ya eran 200 pesetas. Ah, bien, entonces tú dices, pero bueno, es que. ¿Y dónde está toda esa demasía de dinero que subió de la peseta al euro? ¿Toda esa cantidad de dinero dónde está? No ha habido buenos gestores en España, tanto director del Banco de España, tantos directores en tantos bancos engañando. Yo tengo un amigo que tenía una buena inversión ahí en unas casas rurales y se ha visto que un director de un banco le hizo firmar un papel y era mentira. Y de la zona norte ahí, como 10 personas engañadas con un montón de dinero por un señor de un banco. Pues eso tiene que tener un seguro detrás, cubrir lo que los empresarios están invirtiendo por Gran Canaria para dar una calidad al turismo que viene y a las empresas que tengan. Y están estos golfos de directores de banco, que son unos golfos, muchos, no todos, Mm.
engañando al cliente, engañando al cliente, porque no hay otra. ¿Cómo me vas a hacer tú vender un...? No, no, porque él se lo pensó. Claro, esta pobre gente, ignorantemente, haciendo todo el afán de creencia bajo lo que el director pensaba, dice, bueno, Claro. pues si invierto 5 millones y me dan 6, pues esos 6 cojo los meto en la empresa para seguir haciendo las casas rurales, el caminito, plantando, tal. Y entonces creemos que el capitalismo ya tenemos que ponerle un freno. Hay que ponerle un freno al capitalismo, hay que ver lo que es la realidad de la vida. Ya lo estamos pasando en Europa y parece que solo mandan dos. O sea, si se ha creado Europa para hacer un compendio de estados, ya tenían que haber hecho la Constitución Europea, no está hecha. La unificación de las monedas verdaderamente real no ha sido. Tanto es así que Inglaterra está en la comunidad económica, pero la moneda no. Fíjate si han habido acuerdos que dices tú, va, entonces ha dicho, no, no, aquí nada más que maleantes y ladrones, pues entonces yo no pongo mi dinero. Es Claro. que... Lo que comentaba antes del Parque Santa Catalina, Paco, ¿cómo lo ves entonces? ¿Lo ves como Hoy le tocó a la policía local. Yo lo primero que quitaba es la policía local? la oficina de la policía local que afea todo el Ah, parque. claro, sí. La Arena ahí. oficina que está allí de la policía local afea todo el parque. Mira que no habrán sitio para ponerle la oficina a los policías locales. Afea todo el parque. Ya ahí empiezas, imagínate la fea obra que han hecho para hacer grandes espectáculos dos o tres veces al año. O sea, la vida que había día a día, la vida que había día a día en el parque, la mataron para tener vida 4 días al año. 4 días al año. Entonces vas por todos esos negocios, se vende, se alquila, se vende, se alquila, se traspasa, ¿sabes? Y antes veías tu gente, fum, 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 gente, para allá, para acá. A ver, fíjate tú que estamos en invierno teniendo los cruceros que están viniendo, ahora quieren ampliar el otro muelle para meter otro crucero, pero ¿qué le das al visitante en Las Palmas? ¿Qué le das? Falta calidad de terminar las obras como tienen que ser. El parque ese con otra actividad, ¿sabes? Están todavía atrasados en unas cosas y haciendo las cosas mal en otras. Hay que darle otra actividad a ese parque, a esas canteras. Y gracias a que existen las canteras, ¿eh? Porque hoy en día todos los turistas que vienen a Las Palmas en los cruceros caminan mucho, caminan Sí, mucho. Tú sí. los ves por todas Las Palmas caminando, se cogen del puerto a Las Palmas y tú los ves por toda la calle, por ahí para allá, pam, 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 y los ves llegando al Parque San Telmo, a Triana, ¿ya? Y van viendo. O sea, la ciudad ha tenido en todos estos años una dejadez, una dejadez, una dejadez. Y no te digo la isla. Fuimos el sábado a la cumbre. Y una visita que es esencial, que es el Pico de las Nieves, toda esa carretera hecha una porquería. Los baches, los hoyos, porque mucha gente nos escucha de otros lados del mundo y nosotros los canarios tenemos un habla peculiar, ¿no? Y nos reímos me está entrando Hilorio, o cosas así, entonces mucha gente no sabe, o Pispito, y mucha gente no sabe las palabras canarias, ¿no? Entonces, la carretera con hoyos en una carretera que ahora cuando empiece la temporada otra vez, porque tenemos una temporada de 6 meses donde viene toda Europa a Gran Canaria, que las carreteras estén en ese lamentable estado, ¿no? Entonces, ¿para qué tenemos obras públicas en el gobierno de Canarias? ¿Para qué tenemos obras públicas en el Cabildo El de Gran cabildo. Canaria? ¿Y para qué tenemos obras públicas en todos los ayuntamientos de Gran Canaria? Digo Gran Canaria como digo en las demás islas o en el resto del mundo. ¿Para qué tenemos tantos políticos si no hacen nada? ¿Para qué? La gente se tiene que dar cuenta, si hay que quitar ayuntamientos, se quita. Si hay que corregir lo que haya que corregir, se tiene que corregir. Porque estamos pagando impuestos para mantener a montones de gandules. Gandules y gandulas. Hay muchos gandules y gandulas viviendo a costa de los impuestos nuestros. Entonces hay que ser conscientes de decir, señores, hasta aquí, como en Islandia. Señores, no, el banquero que robó, pumba, para la cárcel. El político que robó, pumba, para la cárcel. Y devuelva el dinero. ¿Y de dónde tiene el dinero?
Y eso en eso tienen que entrar los jueces. Los jueces, bueno, que tiene que abandonar el juez mayor de España, porque se iba, dice, presuntamente, se iba a Marbella con alguien. Sus viajes caribeños. Sus viajes caribeños a Marbella. Y encima Marbella, que Marbella siempre está en el ojo avizor de todos los reporteros, de las lenguas, de la prensa rosa, ¿sabes? Que no se va a un pueblito escondido para allá, que nadie lo conozca. No, 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 a Marbella, venga. A la ISC y a el mismo, el más que manda de los jueces de la democracia en España. ¿Qué podemos creer en en los demás escalones? Si el de arriba hace eso, como el yerno del rey. ¿Qué podemos hacer, pensar que hacen los demás que están por ahí para abajo? Ah, mira lo que hizo este, va. Ah, pues yo hago esto que no se nota. Nada, entonces la democracia, la Constitución española, no se ha llevado a cabo en España. No se ha llevado a cabo. Porque ya estamos viendo lo que hay. Después, la gente que piensa, bueno, ¿y por qué se debe ese dinero? Cuando se entró en el euro en Europa, Europa prestó dinero a España. Venga, póngase, toma dinero. Tienes que construir fábricas, tienes que invertir en pesca, tienes que invertir en agricultura y mucho de ese dinero no está. Mucho de ese dinero que debería estar generando dinero, pues esto es el sistema capitalista que se lleva en Europa, ese dinero que se tenía que estar generando no se está generando. Entonces, ¿qué en Gran Canaria? ¿Qué se está generando? Por los cuatro que todavía están manteniendo la tierra para plantar papas, millo, cole, verdura, entonces eso es lo que tenemos en el mercado, pero hay mucha tierra abandonada, en Gran Canaria hay mucha tierra abandonada, podríamos estar plantando otras cosas que de verdad podemos abastecernos aquí, Abastecernos, sí. Pero después no ves, y hasta más baratas, pero ¿por después qué? no ves esa fruta en en los supermercados. Después te viene la manzana de Chile, no ves la manzana de Valle Seco, por Ya, ejemplo. claro. Sí, o plátanos de para afuera, teniendo nosotros aquí una millonada de plataneras. Entonces, ¿qué pasa? Que también toda esta gente y el tomate se han ubicado a vivir de de las subvenciones. Pero si tú tienes un negocio, ¿cómo te voy a subvencionar yo? Si no, no pongas ese negocio. ¿Cómo estoy? Y el dinero de todos es el dinero de las subvenciones. Cuando se le da a una empresa una subvención, el dinero es de todos, ¿dónde está ese dinero? O sea que ha habido políticas que están mal llevadas. El camino no es ese. Yo, cuando se subvenciona una cosa, usted me tiene que devolver. Una cosa es que yo te preste el dinero, te permita abrir una empresa, venga, arranca y después empiezas a pagar los gastos, los comunes, el uso de la depuradora no No funciona, funciona. el agua que consume, la luz, el reciclaje, el reutilizar, todo eso. Vale, se paga acorde a eso, pero que la empresa le dé, ¿no? Porque entonces, ¿quién ha mantenido Canarias y España? Los medianos empresarios, el autónomo. Se hace autónomo para hacer ventanas, se hace autónomo de albañil, se hace autónomo de un taller. O sea, metidos dentro de esta sociedad. Hasta el otro día, todo el mundo vivía de la tierra. Hasta el otro día, todo el mundo venía del campo al mercado a vender, hasta con el burro. Con la mercancía para vender. Me pasa que es un trabajo muy esclavizado, dices tú. Bueno, estás trabajando todos los días, pero después no ves lo después, no ves lo después. O sea, que vas a tener siempre tus papitas, tus La manzanas, comida, la comida, tus lechugas, la tus comida del remolachas. día a día es la que vamos a tener los pescadores. ¿Por qué no Claro, tal se vez, facilita a claro. los pescadores? Para el tema de Marruecos también. Claro, es que y Marruecos, Marruecos, primero hay que tener respeto al Sáhara. O sea, una cosa que no está haciendo el ministro, ¿sabe? Y encima es de aquí. Un ministro que es canario y está allá, está entrando en las políticas internacionales, pero de corrupción. De corrupción. O sea, porque si la ONU todavía, ni Marruecos ni el Sáhara, han decretado de quién es ese espacio, ¿de quién es ese espacio? Están ahí todavía para atrás, para adelante. ¿Cómo puede decir Marruecos estas son aguas nuestras? Ni España puede decir estas aguas son nuestras. Hasta aquí podemos llegar, ¿eh? Es que estos le están haciendo la pelota a los marroquíes. ¿Por qué? ¿De qué? Hay que ser conscientes. El espacio de la tierra
Los marroquíes, los pobres, es que después te da buena pena del pueblo marroquí, porque los marroquíes cobran una porquería y los tienen explotados también. Como en la India, como en el otro lado, como en el otro lado. O sea, no tienen un sueldo digno. El ayun está saliendo para adelante de ellos mismos. De ellos mismos. El Sáhara se tiene que respetar hasta que no haya un dictamen general mundial. Que la ONU también. Échale agua a la ONU, Organización de Naciones Unidas. Mira tú. La ONU también es súper, súper conflictiva. Y España da mucho dinero para la ONU, para mantener la ONU. Pero bueno, si yo pongo dinero a las cosas bien. A las cosas bien, a Canarias le ha perjudicado mucho el que España abandonara el Sáhara. A Canarias, a los canarios de verdad que todo el mundo lo sabe, los conflictos que tuvimos con los del Frente Polisario y con los marroquíes, porque ellos iban a pescar donde siempre habían ido, nuestros artesanos. Se ha acabado la pesca artesanal, que no es una pesca de arrastre como hacen los grandes barcos holandeses y los japoneses, los chinos, todo el mundo arrastra para llevarse todo. Rompen el fondo, rompen la biodiversidad, rompen los ciclos y después que llegan las canteras, La las aguas medusa. vivas. La agua viva, sí. Claro, es que son ciclos. Iban a poner una red con el tema de las aguas vivas, pero ¿para qué ponen una red? Para capturar las aguas vivas. No entiendo el Fíjate tema. en las fotos que han puesto últimamente, el agua viva tú la coges por arriba y no te hace nada. No, Es no. el tentáculo cuando te Pero la... cuando te pica, a mí yo me ponía vinagre, ¿sabes? Sí, Rápidamente. esa es una técnica. La técnica. Vinagre, orinarte, lo mejor es orinarte en la O herida. pis encima de la Pija herida. encima de la herida, pero el vinagre también. Yo me acuerdo cuando en Agaete montamos Protección Civil, hoy vino hace muchos años, fíjate tú, 20, más de 20 años, más, ¿sí? Por ahí, 20 o 22 años. Íbamos por la playa con la botella de vinagre. Compramos vinagre, ¿qué pasó? Venga, ahí, un chorrito de vinagre. No te lo toques, déjalo que se seque. Venga, así. Y la Pero te gente. dañan más aguas vivas que otros años, ¿no, Paco? Aquí. En las canteras sí. Aquí. En Es las por las canteras, por corrientes. las corrientes, ¿no? Por las corrientes. Tú fíjate que este año no hemos tenido invierno, no ha llovido, la tierra está bastante seca. Se volvió otra vez a quemar a otro espacio este fin de semana por San Mateo. Yo estuve el sábado por la mañana en donde se quemó el otro día. Y fíjate tú, también ese día también se volvió a quemar otro poco. Gracias a toda esta gente, estos buenos forestales, pocos, pero muy buenos forestales que tenemos en Gran Canaria, como en las demás islas. Son gente que lo llevan dentro, o sea, cuando son forestales y están en el campo ellos lo llevan dentro, como el pescador que es pescador, lo lleva dentro y le encanta ir a la mar y se siente en su hábitat, en su vida. El forestal que está cuidándonos la isla, nos está cuidando la isla, porque la isla es de todos, después subimos al campo y la isla es nuestra. El sábado por la mañana tenían los braseros la cintita roja puesta, para que nadie hiciera, porque sabes que el sábado por la mañana también entró en la isla mucho viento, Mucho ¿no? viento, Había que sí. tener bastante cuidado. De hecho, sé que va una otra parte de San Mateo. Gracias a Dios estamos teniendo mucha suerte con los incendios. Y de aquí también muchas felicidades a toda esta gente que está en la cumbre, los vigías, se pasan sus horas ahí Sí, con vigilando cara. la isla para que nosotros la tengamos muy... Y sobre todo que nosotros, si vamos al campo, la cuidemos, sobre todo que no, el tema de la basura que antes Que no tiren mencionaba. vidrio. Ni Ni vidrio ni vidrio ni plástico. plástico, que no, bueno, que no se tira Nada. nada, no se tira nada, pero que vidrios y plástico menos, 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 porque el vidrio, todo el mundo lo sabe, que el vidrio le da el sol, si la tierra está, la hierba está seca, eso es un punto de Fuego. fuego. Fuego total. Sí, Y sobre todo apreciaba que la carretera estaba con baches, ¿no? No ha cuidado el Cabildo de Gran Canaria el tema de la no. conservación de Y la encima carretera. la zona del Pico de las Nieves, Del Pico que de las eso, Nieves. y es un centro que llegas de Ingenio, de Telde, llegas Ay. de De subiendo de cualquier Ayacata, punto de de cualquier punto de Yacanto. la isla, llegas ahí. ¿Cómo tú no tienes en la isla? Sí, estaba asfaltado por la Cruz de Tejeda, estaba asfaltado. Le mandamos felicidades también ahí arriba a los amigos del asadero de Yolanda, que son estudió con nosotros también en la Universidad Laboral. Seguimos preparando lo del 40 aniversario de la Universidad Laboral de Las Palmas, donde estudió mucho, hemos pasado más de 70.000 alumnos y alumnas por ese centro.
en 40 años, ¿no? Estamos preparando el 40 aniversario, que va a ser un boom en las islas, y estamos entre todos los ex-alumnos, antiguos alumnos de la Universidad Laboral, estamos preparando. Esta tarde tenemos una reunión para preparar un asaderito para seguir trabajando y organizar lo que es el curso que viene, el 40 aniversario de la Universidad Laboral de Las Palmas. Era Centro de Universidades Laborales. Se creó así y se inauguró en el curso 72-73. ¿Y qué estudiaban ahí? Se hizo administrativo, bachiller, electricidad, frío industrial, metal, y actualmente tienen una pasada Especialidades de de cursos curso. en cursos y especialidades, y de esto de lo que dan ahora, de ciclos Ciclo formativos, formativo. ¿no? O de perfeccionamiento, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Tiene un montón. Lo que pasa es que, ¿qué le pasa al centro de la Universidad Laboral? Que hoy es Felo Monzón, que los políticos que tenemos, la única residencia escolar que hay en Canarias está allí y la van a cerrar. Fíjate tú, donde tú podías tener a los niños cerca del mismo instituto, la residencia escolar más antigua de toda Canarias la van a cerrar estos políticos. Estos políticos que son una basura de políticos que tenemos en Canarias. Desde el gobierno de Canarias hasta los ayuntamientos y los cabildos, son una basura de Pero esa políticos. residencia para qué era, para los alumnos que Para los decía. alumnos de poco dinero. Te quedabas ahí antes. Claro, y se le prestaba. Hoy mismo lo decía un compañero. Lo que Franco, tanto que todo el mundo dijo, lo que Franco y los ministros de Franco hicieron, que eso lo hizo el Ministerio de Trabajo para ayudar a los hijos de los trabajadores pobres, pobres, y lo que están haciendo estos jóvenes hoy en día, reivindicando que la educación sea gratis y tener mínimo gasto para entrar a la universidad, porque eso es lo que crea un país, gente con cultura, gente inteligente. País libre. Un país libre es un país con cultura. Y estos políticos, quiten políticos, se lo digo a la gente, quiten ayuntamientos. Que lo que hace falta son profesores, lo que hace falta son médicos y enfermeras, ATS. Eso es lo que hace falta. Que hemos luchado toda la vida para tener nuestra seguridad y nuestra educación. De lo demás no hace falta casi nada. De lo que tenemos de sobra es políticos ganando un pastón, 6.000 horas al mes, un alcalde. ¿Cuántos estamos para cobrar 800 euros? Y si eres empresario, a ver si cobras. A ver si A cobra. ver si cobras. ¿Eh? O los médicos mismos. Los médicos Médicos mismos. mismos, un médico cuántas personas atiende al día, si tiene que a lo mejor ¡Buah! atender sus cartillas, las ¡Buah! Y cartillas del encima compañero. riéndose el doctor o la doctora, riéndose para pa darte otra felicidad. Porque yo no suelo ir al médico. Yo creo en la homeopatía, creo en la medicina alternativa, Natural. las medicinas naturales, ¿no? Pero el otro día acompañé a mi hermano y la doctora enseguida, ¿cuánto tiempo viene por aquí? No, no, hágase un análisis. ¿Te está cuidando la salud? Para después corregirte, si te tienes que corregir en la alimentación, camine más, tenga cuidado, no coma esto, no coma salta. Entonces te reorganiza otra vez. Los chiquillos mismos tienen que caminar más. Tú ves los chiquillos aquí en la ciudad gordos, gordos como. No todos, no todos, No, no, pero a pero veces me veo yo cada niño y cada niña, no sé si es fans de la hamburguesería o del McDonald's o o del burger de la esto. mala Mala alimentación. Se come alimentación. menos ensalada. Menos ensalada, menos potaje. La semana pasada estuve yo con Rafa en la finca regando y tú sabes que comimos habichuelas sancollá, pero yo fui, cogí las habichuelas ecológicas, las llevé, las lavé y venga al caldero a sancollarlas. Eso con un cachito de terreno. Pero un poco de aceite de vinagre y punto. Ni vinagre, un piquito De de aceite de aceite. oliva y un piquito de limón, y limón No. también cogido del árbol. O sea, todo eso lo da la tierra. Hay mucha gente que ha vuelto a trabajar en las tierras de los padres que están abandonadas para tener la comida. Para tener la Lo que comida. te decía antes. Por lo menos tiene un par de saquitos de papas en la Las casa. papas, las Las habichuelas, lechugas, las los lechugas, tomates, los tomates. pepinos. Tienes una ensalada que todos los días no te tienes que estar hartando a comer, pero bueno, tienes la ensalada que te la da tierra. Bueno, la tierra. En el Valle de Agaete tengo un amigo que está haciendo las casas rurales, que tiene, aparte de que tiene un agua buenísima,
unas coles, las lechugas, del agua buena de la tierra. Del agua buena. Buena que tiene Agaete. Sí, sí. Agaete tiene buena agua y también buenos cafetales, tú claro. Lo sabes. Sí, sí, y sí. Y naranjas también. Ahí. Bueno, yo te voy a decir que me regaló un kilito de café porque vale a 30 euros por ahí, ¿eh? El café de Agaete, ¿no? El café de Agaete. Entonces, ¿yo qué hago? Yo no soy muy cafetero, pero un puñito voy y voy regalando a los amigos, ¿no? Y una amiga, que también le mando felicidades a Tere, que vino para acá de Fuerteventura, que es de Agaete también, a la Orla de la Niña, y nos hemos pasado una semana para acá, para allá, muy divertida. Y la niña también muy tal, una señora que ha sacado a su hija para adelante, y también ella se lleva un poquito de café para Fuerteventura. En Agaete también pescado, pescadito frito. Claro. Pescado es que el Omega 3, igual que Mogán. Gran Canaria sin el puerto de Agaete, sin el puerto de Las Nieves, no, la playa de Las Nieves no es nada. Y Mogán también, Arguineguín, tiene su cofradía, claro, de pescadores que sacan bonito, que me dieron el otro día que están sacando bonito, a tonelada. A tonelada, y la están regalando para la gente del pueblo que tiene ahora mismo. Fíjate tú, dos ayuntamientos, te lo dije el otro día, dos ayuntamientos ricos, los más ricos de España. Y hay gente muy pobre, que no tiene ni para comer. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se come eso? No se come. No se come. No se come por malas gestiones. Por mucho enchufismo con personas que no están cualificadas para trabajar en un ayuntamiento y mantenerlo en alza. Y el sol es gratis. Y gracias al sol tenemos nosotros el turismo que tenemos. Gracias a que nosotros somos unas islas atlánticas con mucha mentalidad, sí, mundial y más europea, hay una paz y una tranquilidad que todo el que venga de cualquier lado aquí se siente bien. Por eso repite el turismo, repite. También por la seguridad. Y la seguridad que tenemos, que le damos. Aquí, gracias a Dios, no pasa nada. No es lo mismo que te vayas a República Dominicana, que te puedan meter algo dentro de la maleta, lo que nosotros sabemos, y después aquí tenemos buenos médicos, buena seguridad, policía, todo lo que quiera, o sea, buenos profesionales. Y después también tenemos el clima. El clima, aquí no hay monzones, Paco, poco de polvo del Sahara tenemos ahora. Ah, pero hasta eso es chachi, pues. Pero bueno, el tenemos turista de que hablar, ¿no? El chachi, claro. Que mi limón hace hoy. Bueno, vamos a llenar una cerveza, ¿no? Venga, claro. Tropica. Y entonces, entre una cosa y otra, pero bueno, hay que ser realista. Yo me acuerdo de hace 30 y pico años estar que te tenías que beber todo. Después de una amanecía en Agaete, buscando agua por todos los lados de ese calor, Bueno, y que la gente en el campo lo sabe, que cuando viene si están prevenidos, riegan bastante, para que no le afecte a las plantas, pues el calor también mata. Igual estás tú con una buena plantación, ya casi para recoger, viene una ola de calor este y ya no la recoges, ¿no? Entonces, claro, la gente del campo sabe mucho de la naturaleza, ¿no? Ya se la huele, saben venir. Igual que los marineros. El marinero, nada más que mirando la mar, ya sabe cómo va a estar el día más o menos, o que viene, si viene tiempo del sur, del norte, o mar de fondo, o se va a quedar como estos días. Estos días está un plato. Bueno, está todavía un plato. La playa. La playa está que ni se menea por el tiempo este que... Sí. Aquí la única industria, Paco, que tenemos es el turismo. Y el turismo tenemos que respetar todo. El medio ambiente, la calidad de las aguas, la seguridad, el que haya... Había un profesor, te lo comenté el otro día, había un profesor de física en la Universidad Laboral, en la Universidad de Las Palmas, perdón, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Había un profesor el otro día que después tuve una conversación con él, y es que los políticos estos no se han gastado el dinero donde se lo tenían que gastar. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener unas depuradoras tan perfectas que el agua tiene que salir otra vez para regar. Otra vez para regar, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que no se han llevado las políticas esas a cabo. Yo hice un curso de experto en análisis y contaminación ambiental hace 15 años, y ya en aquel entonces lo decíamos, han pasado 15 años y sigue igual. La depuradora de Cardones, la depuradora de Boca Barranco, está allí la gente de Garda, y hoy en día en Facebook están haciendo salvar el barranco de aquí arriba de La Cotera, en San Mateo, salvar Boca Barranco. O sea, la gente
quiere hacer las cosas bien, pero estos políticos no se ponen a trabajar y a generar empleo, ya que usas el dinero del pueblo, pero se lo embolsilla, presuntamente Unos se lo cuantos, embolsilla a unos cuantos, y nada no está más. ese dinero en una playa. Mira, Garda, desde Las Palmas hasta, pues, casi hasta el sur, Boca Barranco en Garda, que está al lado del agujero, es una gran playa. Es una gran playa de arena y todo el mundo del norte lo sabe y la gente que lo ha visitado, es una gran playa. ¿Cómo puedes permitir, los técnicos también, cómo puedes permitir en medio de la playa poner un desahogo de una desaladora, y contaminando todo aquello, por allá una depuradora? ¿Cómo puedes hacer eso a una playa que vamos a utilizar todos, el turista que vas allí? ¿Por qué? Eso, y está, y gracias que esa zona de ahí todavía es una zona que no tiene, por la zona que está, no tiene tanta vertido al mar, pero imagínate desde Garda a Las Palmas, todos esos vertidos que hay del norte, y desde Las Palmas al sur, todos esos vertidos que hay por ahí para allá. Son muchos vertidos, todo el mundo lo ve frente a la catedral cuando ven el vertido allí fuera. Todo eso, es que es todos Todos los días nos días. duchamos. Todos los días la gente va al baño, vas a la cisterna, te ducha, en los bares se frega la loza, los hoteles, Todo, todo. todo, todo. O sea, todos los días el agua que estamos usando va al mar. Entonces, algo tiene que tener mar. Las 40 clases de champules distintos, Bueno, todo toda va. la química esa se junta, imagínate lo que es esa química en el agua, ¿no? El agua ya no, no. No tiene ese potencial que tenía antes, porque ahora somos más personas viviendo en la isla, y no tiene ese potencial el agua para ella misma equilibrarse. No lo tiene, porque tenemos una presión ahí constante todo, día a día. Día a día. Hay gente que va al baño por la mañana, al mediodía, por la noche, te lava, te ducha, y somos tantos que todo eso está yendo al mar. Y no ha habido una política efectiva de haber depuradoras. Mira, la Asociación de Vecinos Las Lomas de Arguineguín ya llevan 20 años cobrándole la depuración de las aguas y tirando el agua sin depurar al mar, aguas de Arguineguín. Y se lo permite el ayuntamiento, se lo permite el cabildo. Y el gobierno de Canarias, porque eso lo tienen denunciado hasta en Europa. Y gracias que a través de Europa hemos frenado algunas Una cosas. cosa. Gracias a través de Europa hemos frenado algunas cosas y le meten un jalón de oreja a estos de aquí. A España todavía le queda de que le metan jalones. Lo que pasa es que, claro, ahora con esto de la crisis, de ir meneando el dinero, están tapando muchas cosas y cayéndose a la boca muchas cosas, pero la vida continúa. La vida continúa. O a partir de ahora empezamos o seguimos haciendo las cosas bien, porque hay mucha gente que lo hace, o seguimos haciendo las cosas bien y los políticos se tienen que poner a hacer las cosas bien, pues la gente no cree en los políticos. Paco, ya para ir finalizando, el compañero Alessi me ha dicho que ya, o sea, que en televisión Nos el toca. tiempo nos toca ya. Pues este jueves la rama de Agaete, que Para mí. una fiesta popular con tradiciones, una fiesta canaria en la que también pues van muchos turistas. ¿Llevas amigas ahí a la fiesta? ¿Llevas amigas Sí, que tú tienes turistas? la rama, además, la rama del valle es muy peculiar porque, Que este jueves, sí, ¿no? este jueves la gente sube el miércoles a buscar la La rama. rama, sí. Y luego el jueves se baja cuando bajan del Pinar de Tamadaba, hay una zona que se llama Lomo, los Llanos Arriba, y desde ahí sube la banda y desde ahí a las 10 de la mañana se baja para abajo. Pero después muchos compañeros de arriba del valle, desde las 5 de la mañana están haciendo un caldero de caldo así y un montón de bocadillos que cuando bajan para abajo se les reparte. Entonces ahí ya se crea una vida y también la vida es subiendo, se ayudan unos a otros, estando en el Pinar de Tamadaba hay unos amaneceres fantásticos. Hombre, estamos calculando a ver si de aquí al jueves baja este calor y esta calima. En el norte parece que está refrescando un poquito ahora Está y a ver si para que la gente también lo disfrute. Y luego hay mucha gente que va a pasar el día, sabe que la rama es desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La retreta es después por la noche. Y entonces, en todo ese periodo de horas, desde las 10 de la mañana a las 5 de la tarde,
hay mucha actividad allí en el pueblito, ¿no? Del valle, ¿no? Viven los bares, viven las tiendas, la gente se reúne, mucha gente han terminado las clases, ahora Claro, vienen gente que gente. está para afuera, en Tenerife, en el sur, trabajando, pues ese día es vernos los amigos de toda la vida y darnos besos y abrazos y a la vez decirle a la gente que la verdadera rama se lleva al mar, hay gente que todavía lo hace. Y estos días indagando, siempre hay que estar preguntando a las personas mayores porque esos son libros Son los que abiertos, saben. son los que saben, son libros abiertos que no están escritos, ¿no? Entonces, hablando con toda esta gente estos días atrás, me decían que los pescadores de Agaete eran de que también en un periodo mantuvieron Juan de Sí. Tor, aquí, ahí, todo el mundo se conoce en las nieves, ¿no? Los pescadores de antes, que subían al Pinar a bajar la rama, ¿no? Se coge, es para atraer el agua, porque el agua que viene a la tierra, igual que con el barranco y es ganancia de pescadores, también es ganancia del agricultor, porque el agua al fin y al cabo es ganancia para todos. Son tradiciones que eran de los aborígenes canarios. En toda Canarias solo quedan dos fiestas aborígenes, una es el charco en la aldea y otra es la rama en Agaete, pero bueno, que muchos pueblos se han llevado, tanto con la banda de Guayedra, con la banda de Gran Canaria, con la banda de Gaete, se han llevado la rama a todos los pueblos, ¿no? Pero que queremos que todo el mundo sepa que la rama se hacía aborigen para que se cogía las ramas en la montaña, se llevaban al agua, se chapoteaba para que el agua subiera a la nube y la nube lloviera agua para poder vivir y luego quitar esta calima que estamos pasando en estos días. Y sobre todo que respetan el medio ambiente ahí en Agaete, es súper chachi, ¿no? Somos parte del medio ambiente y tenemos que cuidar el medio ambiente aquí donde estemos. La tierra es de todos y de todas y tenemos que cuidar la tierra en todos los lados y educar a nuestros hijos para que sean consecuentes. No estamos en contra de los adelantos porque hoy tenemos el hospital aquí, tenemos una cantidad de muy buenos médicos, cirujanos, ATS, tenemos que hoy en día no es como antes. Hoy nuestros abuelos están llegando y nuestros padres a 80, 90 años, gracias a todos estos adelantes, cuando antes a los 45, 50 te morías. Hemos avanzado casi el doble de edad en un periodo de tiempo. Pues tenemos que facilitar a toda esta gente y darles felicidades por el trabajo, los estudios, todos estos chicos y chicas que están trabajando y estudiando medicina, que están saliendo para adelante, que ves tu gente joven con una cara de alegría que te llega, te cuida, te trata y eso. Y a la gente que lo está pasando mal, que se apiña, lo que sea, lo que sea. Mira, yo a veces voy a llamarnos gratis a un amigo para que salga para adelante y si me da 2 kilos de papa me la llevo para mi casa y esa la zancollamos en la semana. Y así, una cosa y otra, porque nosotros tenemos que ser inteligentes, no ser mal gobernados por malos gobernantes. No podemos ser mal gobernados Y además nosotros somos la mayoría la se tiene que mayoría unir. somos los que podemos ganar y si tenemos que señalar al que ha robado, que lo señalen los funcionarios, que señalen a los que han robado. Y Bueno, que te lo nos pases vamos a la bien, rama, que lo a pases la rama bien, del Valle de lo que Agaete. tú quieras enviar a Pues Gaete. nada, invitar a todos los Gran Canarios, a las Gran Canarias y a todos los visitantes que se encuentren en estos días en la isla, que también sabemos que hay mucha gente de la península por aquí, que se acerquen al Valle de Agaete, que lo disfruten, que vean lo que hacemos, que bailen con nosotros y que haya una Muy armonía por esta tierra, por la paz y por la naturaleza. bien, pues espero que te divierta y que salga todo bien la rama de Gaete. Gracias, Paco, Gracias por a estar ustedes aquí. por dejarnos llegar estos mensajes a mucha gente que sabemos que les llega y felicidades a todas y a todos. Muy bien, pues gracias. Terminamos con Paco. Espero que la entrevista con Paco Ojeda, presidenta de Nudiscan, haya sido sagrada. Terminamos con una cita de Simón Bolívar que decía: un pueblo ignorante, víctima de su propia destrucción. Muy buenos días, Gran Canaria. Ya lo he dicho, si van a Gaete, disfruten del clima y de la buena gente que hay en Gaete. Buenos días.